Así esa música machicona. Ya puca usai, yucanchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Así se música machicona. Así se música machicona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, amigos, amigas de La Minga por la Pachamama. Un gusto estarles acompañando el día de hoy. Buenos días, Marce. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritas, caseritos de escuchas. Estamos aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama. Y, por supuesto, siempre recomendando, ¿no?, las medidas que ahora nosotros debemos ir ajustando, ¿no?, en estos nuevos hábitos que hay que ir teniendo, ¿no?, a pesar que son súper importantes, por ejemplo, como el lavado de manos permanente, ¿sí? Usted entra al baño, sale del baño, lavado de manos permanente. COVID, entra a la casa. ¿No? La COVID ya nos ha puesto en situación de decir, ahora es en donde debemos aprender en serio. Uh-huh. Así que si usted regresa a la casa, lavarse las manos. Lavarse las manos. Igual usar la mascarilla, ¿no? Es importante el uso de la mascarilla, siempre pensando en el cuidado, ¿no? El cuidado en el entorno de todos quienes estamos viviendo en la familia, en el barrio, en la comunidad. Pues entonces, no olvidarnos, ¿no?, estos importantes hábitos que hay que incluirlos, ¿no? Y por supuesto, este distanciamiento, ¿no? Este distanciamiento que hay que tener, no estar en estos espacios cerrados de altas concentraciones, más bien evitarlos, y el miedo, dejarlo a un lado más bien y cuidarnos, ¿sí? Entrar como en esta dinámica de protegernos, de cuidarnos de los respectivos, estos hábitos nuevos que hemos tenido. Y si usted quiere comunicarse con nosotros, pues puede hacerlo a través del 0982-420922. Y por supuesto también nos puede enviar mensajes por el Facebook, ¿no?, a Corape Satelital y por supuesto Minga por la Pachamama. También un saludo y un agradecimiento especial a la radios que retransmiten el programa de La Minga por la Pachamama, Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio Herpe en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfeyal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en El Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo, Radio Intag en Imbabura. Y estamos aquí, pues, vamos hoy a tener un diálogo, un sabrosísimo diálogo, Eli. Sí, justamente conversando, ¿no?, de las personas que son estas personas más vulnerables, ¿no?, las personas mayores, ¿no?, que en este momento de COVID-19 están catalogadas como las personas más vulnerables. Y vamos a conocer un poco más cómo, qué podemos hacer con nuestros papás, con las personas mayores, con nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, estas personas que nos han cuidado algún rato de nuestra vida y que llega el momento de la vida que toca cuidarles, ¿no? Entonces, más o menos por ahí vamos a ir conversando en el día de hoy. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Un saludo desde Carabuela de la nueva comunidad Muyu para el Tofu de Clan Nacional. ¡Que viva! Chamo chungwa ira sinarish pa mi chayashu tundu guta maskanga parishu alpau comando yuk singapa chasna puriska pi mi chayashu pataya kikin wambas kangapa rondo dutar pa wanta kishu kota kachipamba kawapika. Thank you.
Muy bien, pues entonces vamos hoy a abrir un bonito diálogo. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, muy buenos días, mi nombre es Victoria Abril. En primer lugar, quiero agradecerte, Marcelo y Eli, por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí y un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan y esperemos que estas recomendaciones y esta conversación pueda ayudar mucho al cuidado de nuestros adultos mayores. Y pues, en ese sentido, ¿en qué parte se encuentra, pues, compañera? Bueno, yo trabajo y vivo en la ciudad de Cuenca, yo trabajo en la Universidad de Cuenca, soy investigadora, docente en la carrera de nutrición y dietética y también trabajo en proyectos de investigación en alimentación, actividad física, en distintos grupos de etarios y uno de los temas que nos gusta mucho trabajar en mi equipo de trabajo es precisamente con los adultos mayores. Y cuando hablamos del adulto mayor, ¿no? En este, ¿qué será en este mundo que a veces uno pensará como tratar de evitarlo o tratar, le tiene miedo también, ¿no? ¿Qué podemos comprender, pues, de los adultos mayores? Bueno, Marcelo, en primer lugar, algo que es importantísimo conocer es que en los últimos años ha aumentado o ha incrementado mucho la población de los adultos mayores, precisamente por el desarrollo de la salud, de la tecnología, por el acceso a los servicios, pero que hay que considerar también que aunque aumenta el número de adultos mayores, no siempre mejora la calidad de vida o garantiza una calidad de vida adecuada para nuestros adultos mayores. Porque recordemos que los adultos mayores, por su misma condición de la edad, sufren cambios biológicos, sufren cambios psicológicos también, y hay cambios sociales, como decía Eli, ¿no? A veces los abuelitos se sienten relegados o descuidados, y eso les afecta o les impacta, ¿no? Entonces nosotros debemos siempre estar conscientes de que las personas mayores han sido quienes nos han cuidado y quienes han trabajado por nosotros. Entonces ahora es fundamental que nosotros dediquemos todo nuestro tiempo y nuestro esfuerzo a cuidar a todas estas personas que han dedicado su vida por nosotros. Y entender, ¿no? Es como ir entendiendo el transcurso de la vida, ¿no? Llegas al mundo, eres chiquito, eres frágil, si no tienes alguna persona ahí al lado que te cuide, en realidad eres muy frágil, vas creciendo, llega la adolescencia y luego te vuelves adulto y finalmente adulto mayor, y en ese transcurso hay una serie de de cambios físicos y sociales, ¿no?, que vas viviendo, y más o menos de eso se trata la vida, ¿no? Para los adultos mayores, para las personas, ¿cómo entender cómo se lo entiende desde la salud, desde la medicina, este tema de estos cambios que van sucediendo en la vida? Desde la salud, en realidad, se ve que los cambios, sobre todo en los adultos mayores, están enfocados a una tendencia, digamos, por un lado, a tener un complejo sistema de alimentación. ¿Por qué? Por ejemplo, muchos de nuestros adultos mayores van perdiendo los dientes, ¿no? Entonces, esto complica, por ejemplo, la alimentación. Puede ser que en casa haya la disponibilidad de comprar, yo que sé, carne, por decir algo, ¿no? Pero realmente esta dificultad en la alimentación, los abuelitos les dificulta y dicen, no, yo ya no quiero comer esto. Mejor comeré arroz, comeré fideos, porque eso es suave, eso es fácil de comer, ¿no? Igual en el caso de las frutas, a veces dicen, no, yo ya no quiero manzana, por ejemplo, porque la manzana es dura, tal vez me comeré un guineo, o prefiero ya comer solo verduras cocinadas, y van dejando de lado muchos alimentos que son nutritivos para el adulto mayor. En el caso, por ejemplo, de los cuencanos, nosotros consumimos mucho mote, pero el mote a veces también es duro, entonces a veces también los abuelitos dicen, no, ya no comeré con cáscara el mote, y van comiendo o empiezan a comer el mote sin cáscara, lo cual es perjudicial porque vamos quitando de nuestra alimentación nutrientes fundamentales, como en el caso, por ejemplo, del mote con cáscara, la fibra, ¿no? Entonces, por un lado, digamos, tenemos este complejo proceso, y por otro lado, también a veces los abuelitos sienten que ciertos alimentos les hacen daño. En la noche dicen, no, yo ya no voy a comer, por ejemplo, porotos, porque el poroto me hace daño. Y todo esto, al final, va sumando que nosotros o los adultos mayores van eliminando de la dieta alimentos que son saludables, que además de ser saludables, recordemos que son parte de nuestro patrimonio alimentario, ¿no? Uh-huh. Y a la vez también las combinaciones adecuadas de alimentos.
Nosotros, les comento, hicimos un estudio hace poco aquí en la provincia de La Suez y fíjense que encontramos más de un 30% de adultos mayores con sobrepeso y obesidad, lo cual es tremendamente preocupante porque, por un lado, nosotros sabemos que hay adultos mayores que dicen no tengo la capacidad de consumir todos los alimentos, pero por otro lado, para saciar el apetito, para saciar el hambre, consumen grandes cantidades de arroz, de fideos, especialmente de pan, que obviamente sabemos que eso no les da los nutrientes adecuados. Y al estar en esta condición de sobrepeso, obesidad, y no estar ingiriendo los alimentos suficientes en vitaminas, en minerales, como son las frutas, las verduras y otros productos, ¿no es cierto?, que tienen fibra, como los porotos, el maíz, yo qué sé, todo esto va deteriorando la salud del adulto mayor. Le va convirtiendo de alguna manera en la persona más frágil, porque no tiene los nutrientes y empieza entonces la deficiencia de las vitaminas, la deficiencia de los nutrientes en general en el adulto mayor. Y esto a su vez se vuelve como una cadena. Una persona que tiene una deficiencia de nutrientes, posiblemente esto va a ir afectando también el desarrollo de sus funciones. ¿A qué me refiero? Las funciones diarias, ¿no? Un adulto que no está bien nutrido, que no tiene la energía necesaria, posiblemente poco a poco va dejando de caminar, va dejando de bañarse solito, va dejando de cocinar, y todo esto va empeorando su estado de salud física y emocional también, porque el adulto mayor piensa que ya, digamos así, por decirlo en un término que ellos a veces dicen, yo ya no sirvo para nada, ¿no? O ya no puedo hacer. Entonces, todo esto le va afectando al adulto mayor, y ahí es fundamental el apoyo, sobre todo de la familia, ¿no?, de las personas que estamos cerca de los adultos mayores, mostrar que ellos sí valen, que son personas que en realidad nos han aportado mucho y que tienen un valor fundamental dentro de nuestra comunidad, porque nosotros no somos seres aislados, somos seres que formamos parte de una comunidad, y en esta comunidad el adulto mayor tiene un rol fundamental, ¿no? La experiencia, lo que sabe, pues siempre nos ayudan a todas las personas, ¿no? Qué loco esto que dices, en realidad, porque nosotros siempre, o sea, hemos estado pensando y pensamos que los abuelitos, las personas mayores, son aquellos que tienen como el conocimiento de qué comer, cómo combinar. Por eso mismo han llegado hasta las edades que han llegado con una salud más o menos buenas, pero llegar a ese... A esa cantidad de años acumulados requiere como de ciertos conocimientos, ¿no?, para poder seguir viviendo. Para las personas que estamos alrededor de los abuelitos, de las personas adultos mayores, de las abuelitas, ¿cuáles serían como esas recomendaciones para cuidarles, ¿no?, con todo el cariño que se les puede dar, y además cuidarles en el tema de la alimentación también? Sí. Y hay varias cosas. Yo, por un lado, pienso que es fundamental también intentar el rescate de los alimentos tradicionales. Por ejemplo, la máchica. A veces en los hogares jóvenes ya no se compran estos alimentos, ¿no?, porque pensamos que no son nutritivos o que no son buenos. Y la máchica sí puede consumir un abuelito. De hecho, es un alimento natural, sin químicos, sin procesamiento, que le va a aportar vitaminas, minerales, además de darle un buen aporte energético a los abuelitos. Entonces, por un lado, es ir rescatando esto y haciendo también combinaciones de alimentos basados en nuestra misma cultura alimentaria que les ayudan. Por ejemplo, siempre es recomendable consumir los cereales, como bueno, el maíz, el trigo, el mismo arroz, pero combinado con las legumbres, como el poroto, las lentejas, las arvejas, los garbanzos. Entonces, esa combinación de alimentos es fundamental para aportar una buena cantidad tanto de proteínas como de otros nutrientes, ¿no? Entonces, hay que recomendar a los abuelitos consumir. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí platos como el mote casado o todos estos platos donde hay combinaciones de cereales con las legumbres. La quinoa también es un muy buen alimento para los abuelitos y en general para todos en casa, ¿no? No hay que olvidar también siempre incluir en las comidas las frutas y las verduras. Es esencial que nosotros todos los días consumamos al menos unas dos frutas y al menos unas dos porciones de verduras. Y cuando combinamos los colores, esto es fundamental porque cada color de las frutas o de las vitaminas va a determinar el tipo de vitaminas o el tipo de nutrientes que tiene. Entonces, una combinación de colores, un plato colorido,
pues siempre va a garantizar que nosotros tengamos un buen aporte de vitaminas y minerales. En este tiempo del COVID es fundamental el consumo de las frutas y las verduras, porque recordemos de que, por un lado, nos ayudan a mantener ese equilibrio, digamos, de nutrientes en nuestro cuerpo, y además tienen ellos antioxidantes, que es fundamental para el buen sistema, un buen funcionamiento de todo el organismo, ¿no? Y en este tiempo de COVID, si bien no vamos a decir que la fruta, si usted come fruta y verdura ya no le va a dar el COVID, sin embargo sí le va a ayudar a que su cuerpo esté bien, a que su cuerpo esté saludable, con energía, fuerte, ¿no? Exactamente, eso es fundamental. Y no hay que olvidar, como decían ustedes, todo el tema del uso de la mascarilla diaria, el distanciamiento, lavarnos las manos. Esto es fundamental, ¿no? Y cuidar cuando nuestras frutas, nuestras verduras llegan a casa, pues que tengan una adecuada limpieza, que estén en lugares limpios, que estén en lugares donde se garantice que ese alimento que yo me voy a comer, pues no me va a hacer daño, ¿no? Eso es fundamental. Uh-huh. Oye, y pensando, ¿no?, y en este tiempo de que uno va naciendo, va creciendo y va comenzando a sentir como los achaques de la vida también en el cuerpo de cada una de las personas que vamos pasando por este mundo, para si logramos llegar, ¿no?, a esa edad de adulto mayor, si tenemos la oportunidad de llegar a esa edad de adulto mayor, ¿cuáles serían las recomendaciones para estos adultos jóvenes, para estos niños? En este camino. Para llegar bien, o sea, para llegar fuertes, para llegar saludables, uh-huh, para no llegar así a chacositos, sino llegar así como en un buen momento, ¿no?, a la edad del adulto mayor. Ya. El cuidado tiene que empezar, o este estilo de vida tiene que empezar desde que el niño nace, ¿no? O sea, el momento que el niño nace, recordemos que debe haber una lactancia materna exclusiva de 6 meses, y luego el incremento o la incorporación de distintos alimentos según los grupos de edad. Cuando el niño ya está incorporado a la mesa a partir del año y medio y está comiendo todos los alimentos, es fundamental considerar, por ejemplo, lo que les comentaba, la combinación de cereales con legumbres para tener un buen aporte de proteína que va a garantizar un buen crecimiento y desarrollo de los niños. Consumir frutas, consumir verduras, no olvidar, ¿no es cierto?, también el consumo del agua y de preferencia evitar el azúcar y la sal. Porque esto, aunque parece increíble, hay estudios que demuestran que los niños pequeñitos, en edad escolar de 8 o 10 años, cuando consumen mucha fruta, perdón, mucha sal y mucho azúcar, algunos ya se ha visto que tienen, imagínense, a los 10 años prehipertensión, o incluso niños de 10 años que tienen intolerancia a la glucosa, que esto es una condición que más pronto que tarde va a permitir que se desarrolle la diabetes tan temida, ¿no? Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado eso en los niños, enseñarles a que no consuman productos muy azucarados ni salados, ¿no? Esto es fundamental. También es importante tener un buen aporte de calcio, que puede ser a través de la leche, del queso, del yogur y de otros alimentos, los chochos, eso, algunas verduras, ¿no? También como los brócolis, por ejemplo, que tienen un buen aporte de calcio. Y es fundamental que esto, que también se mantenga un estilo de vida activo, ¿no? A los niños hay que enseñarles a jugar, a correr, a saltar, porque precisamente cuando el niño salta, corre, la cantidad de calcio que está consumiendo se va depositando en los huesos y va permitiendo que ese hueso se vuelva duro, se vuelva fuerte, esté saludable. Y cuando nosotros cumplimos ya 30 años, ese depósito de calcio que existe en nuestros huesos va a permitir que tengamos un envejecimiento saludable, por decirlo así, y va a ayudarnos a prevenir, por ejemplo, la osteopenia, la osteoporosis. Entonces esto es fundamental. Y estos hábitos saludables hay que mantenerlos en toda la vida, ¿no? Y otra cosa que también es fundamental en los adultos mayores, sobre todo, y ahora en los adultos jóvenes que estamos sentados tanto tiempo con nuestro teletrabajo y los niños, hacer ejercicios de estiramiento, ¿no? Mover los brazos, levantar los brazos, sentarnos, levantarnos, movernos, porque eso nos va a permitir mantener un buen funcionamiento, ¿no? Y esto tiene que empezar en realidad desde la edad
desde la infancia, ¿no? Desde las primeras edades de los niños, para que sean activos siempre. Recordemos que la actividad física no solo sirve para disminuir el peso, sino también activa, por ejemplo, neurotransmisores a nivel del cerebro, que ayuda a mantener, por ejemplo, un buen estado de las neuronas para el pensamiento, para el rendimiento escolar, por ejemplo, en el caso de los niños, en el caso de los adultos, para el trabajo. Pero a la vez también nos ayuda a mantener un buen estado psicológico, ¿no? Nos activa hormonas que son las hormonas de la felicidad, por decirlo así, y nos ayudan a estar mejor. Uh-huh. Entonces, caserito, caserita, escucha, amigo, amiga, ahí está la recomendación, ¿no? Disminuir el dulce y el sal, hacer ejercicio, sí, y disfrutar de la vida, ¿no? Porque en esta interacción, ¿no? Me imagino en esta relación intergeneracional, no sé, a mí me viene cuando pienso en los abuelitos, en los adultos mayores, pienso en esta relación, ¿no? Del ciclo de la vida, del fin con el comienzo, como que se van juntando, ¿no? Uh-huh. Estos niveles, ¿no? Entonces recuerdas tu infancia, recuerdas al abuelito, a la abuelita, a la mamá, al papá, y así mismo cuando pasen los años, de una u otra manera vas a encontrarte, ¿no? Con este encuentro. Entonces, a cuidar, ¿no? A las nuevas generaciones y a las generaciones más mayores que ya están dejando este tiempo y este espacio, ¿no? Pensando en los abuelitos, en los adultos mayores, nos hablabas de este tema de que tienen este problema, por ejemplo, que ya se les va cayendo los dientes. ¿Qué otras cosas tienen los abuelitos en general? Yo he sentido que a veces te dicen mucho, por ejemplo, el tema del dolor, me duele, y ese es una cosa así como en los abuelitos con los que yo he estado acompañándoles en los últimos días, el dolor es una cosa que es a veces como constante. No sé qué otras cosas pueden haber, o si es el dolor de las enfermedades, de lo que ya va terminándose la vida, lo que está ahí presente, ¿no? Y cómo trabajar con eso, porque a veces se aburren, el dolor te hace sentirte triste, sentirte cansado, ya no querer estar aquí, ya. ¿Cómo avanzar con ese aspecto psicológico que tienen como esta última parte de la vida? Sí, bueno, el tema del dolor puede deberse a varias circunstancias fisiológicas o propias de la salud, digamos, ¿no? Pero nosotros en casa lo que podemos hacer es intentar que nuestros abuelitos, que nuestros adultos mayores, por ejemplo, lo que decía, que se muevan, que se estiren, porque a veces esas articulaciones, los abuelitos, como ya tienden a sentarse, digamos, quieren estar sentados todo el día, empieza el cuerpito también a acostumbrarse a esa posición. Y el momento en el que tienen ya que caminar o que tienen que hacer alguna actividad, como vestirse, bañarse, o alguna actividad dentro de la cocina o salir simplemente, pues ya les empieza a doler las articulaciones, ¿no? Entonces, si bien hay que tener cuidado de que pueden tener alguna enfermedad, que eso lo debe ya llevar el médico, en casa nuestra recomendación siempre va a ser que intentemos que los abuelitos caminen, que se muevan, si están sentados, que levanten los brazos, que bajen los brazos, que doblen los brazos, o sea, que hagan actividad con las manitos también. Hay estas pelotitas que sirven, que decimos antiestrés, pero los abuelitos les puede servir para mover las manitos, y obviamente eso va generando que ellos también estén haciendo una actividad física, digamos, ligera, pero que les ayuda a moverse. Recordemos también que en el adulto mayor hay un problema que es la pérdida del músculo, y si a esto sumamos que el abuelito está todo el tiempo sentado o inactivo, obviamente todo eso va a desencadenar que haya, por ejemplo, más dolor en los huesitos, más dificultad en los movimientos de los brazos, de las piernas. Esto es fundamental, entonces, siempre los abuelitos mantenerles activos, ¿no? Si es que viven los abuelitos solos y nosotros vamos a visitarles, hacerles que caminen, se levanten dentro de la casa. Ahora, por el COVID, hay que tener mucho cuidado de sacar a los abuelitos fuera de casa, pero en casa sí podemos ayudarles, ¿no? Darles estas pelotitas para que estén haciendo con los movimientos con las manos. Si igual cuando vamos a casa podemos ponerles algún video. Ahora hay una cantidad de videos en Facebook sobre videos, por ejemplo, de estiramiento de las manos, del cuerpo, de movimientos de yoga, de algunas actividades de estiramiento. Esto es fundamental para ellos y esto les va a ayudar mucho. Y que estén abrigaditos también, que no pasen frío los abuelitos los días que hace bastante, bastante frío. Y que tomen agua, que estén hidratados, es fundamental.
Tenerles ahí una jarrita de agua. O sea que es, además que ya nos enseñaron, ¿no? En este espacio de este espacio de convivencia, ¿no? En las casas, en donde hemos pasado meses de encerramiento, ¿no? De cuidado. La recomendación justamente para el adulto mayor que evite, ¿no? Estos contactos de hacia afuera, ¿no? Y cuidarles. Entonces, nos ha dado también tiempo para reorganizarnos, ¿no? Lo que decíamos es que hay que salir, es que siempre lees que no, siempre el pero. Ahora entonces, más bien activar un espacio, por ejemplo, de actividad física. ¿Y dónde está el espacio de actividad física, vecino, vecina, que ha activado en estos meses? Si no lo tiene, ya es el momento, porque ya se está demorando mucho ya. Uh-huh. Y además, este espacio de actividad física para los abuelitos, ¿no? Importante si no tiene un espacio para él, ¿no? En donde no es que él va a estar aisladito haciendo la actividad física, sino más bien es en familia, ¿no? Como en familia vamos nosotros también a estirarnos. ¿Quién no quiere estirarse? Pues estamos todos ahí solo en el Facebook, solo en el teletrabajo, y nos estamos también ahí incluso teniendo achaques, ¿no? Jóvenes que parece que ya hubieran, estuvieran ya en los 60, ¿no? En tema del cuerpo, o sea, sí es impresionante cómo la ciencia nos ha dado para alargar la vida, pero también cómo se está acortando, también vamos viendo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cómo nos entendemos también que nos decimos jóvenes, ¿no? A veces uno se cree que está joven y más bien también se pasa con los achaques, ¿no? Sí, Marcelo, justo solo contar una cosa. En realidad nosotros, sobre todo pienso en la sierra, culturalmente tendemos a sentarnos en el computador así y estamos todo el tiempo así, o sea, comprimiendo el cuerpo, ¿no? En el trabajo y todo. Y los niños en la escuela también están todo el tiempo así. Entonces, desde los chiquitos, pues, tenemos que trabajar con teletrabajo ahora porque es una cuestión de salud, de cuidarnos, pero levantémonos, ¿no? Levantemos, prendamos la radio, o si tenemos en casa algún, no sé, algún video, lo que sea, escuchemos una canción. A mí, por ejemplo, yo vivo con mis papás, son adultos mayores, y les encanta la música nacional, los pasacalles y todo, ¿no? Entonces, a veces yo les pongo y ellos pues ya se mueven, ya incluso se les ve la carita, cómo se alegran. Entonces, fíjense que esas pequeñas actividades físicas a nuestros adultos mayores les alegran un montón el corazón y el cuerpo también. Entonces, esto es fundamental para mantener una buena salud física y mental, ¿no? Y estar acompañados, esto es fundamental siempre. Somos seres de comunidad, no podemos vivir solitos. Uh-huh. Y en cuanto a la cuestión psicológica, ¿cómo trabajar con los abuelitos, con las abuelitas? Bueno, la parte psicológica yo ya no la manejo mucho, pero porque esto ya es parte de otra área, ¿no? De los psicólogos. Pero yo pienso que es importante lo que les decía, ¿no? Intentar siempre conversar con los abuelitos. Recordemos que a los abuelitos les gusta conversar, contar cosas. Entonces eso también les ayuda al funcionamiento cerebral, ¿no? Entonces ellos están recordando, están hablando, están contando. Y sobre todo se sienten alegres porque se sienten tomados en cuenta, ¿no? Que eso a veces pasa, que el abuelito se siente relegado. Nosotros hemos hecho algunos trabajos incluso con estudiantes, ¿no? Hasta en centros geriátricos, por ejemplo. Y las expresiones que tienen los abuelitos es, no, ya, como yo ya no le importo a mi familia, por eso me dejo aquí. Como yo ya no sirvo para nada, entonces ya mi familia no me toma en cuenta, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que revertir este concepto o esta situación que están viviendo los abuelitos, o sea, haciéndoles parte de la familia, considerando, preguntándoles, ¿no? ¿Y cuando era joven qué hacía? ¿Y qué comía? Entonces, ahora haremos, ¿no? Yo que sé, comía máchica con, no sé, con leche, bueno, pues entonces haremos leche máchica con leche. Entonces, estas cosas también son buenas porque incluso los niños, verán, aprenden la comida tradicional de nuestros abuelitos. Y precisamente si nuestros adultos mayores llegaron a esta edad, posiblemente es porque su alimentación de jóvenes era muy saludable. El tema de la oralidad, ¿no? Entonces, claro, si es que nosotros vamos aprendiendo a escuchar, ¿no? Porque eso también es difícil, ¿no? Estamos perdiendo varias cosas, ¿no? En estos momentos, en estas generaciones, ¿no? Estamos perdiendo sentidos del gusto, ¿no? Estamos perdiendo el sentido del escucharle a las personas que han vivido mucho y que nos pueden contar muchas historias. Además que cuando uno, yo me acuerdo, ¿no? Clarito, que con mi abuelito era de las personas que más disfrutaba escucharle. Y me contaba, y después ya uno sale a la vida y empieza también a contar, ¿no? Y se hace también buen relator también, pues. Entonces, claro, entonces a uno le sirve también en la vida diaria, ¿no? Como tú cuentas una historia, y tengo dificultades para contar historias, seguro que no le escucha al abuelito, pues. Claro,
Seguro que no le escuchó a la abuelita. Claro, claro. Y recuerden siempre, es, ahora que dices tú esto, Roberto, siempre dicen, cuando yo era joven, o en mis tiempos, ¿no? Pero hay muchas cosas, o sea, que nos enriquecen a nosotros. Es importantísimo porque incluso te digo, en la alimentación hemos perdido muchas cosas que los abuelitos consumían. Por ejemplo, yo he escuchado igual a mis abuelos que aquí, por ejemplo, se tomaba el pulque y se hacía coladas, y ahora prácticamente eso ya no se hace, ¿no? Entonces, todos esos alimentos naturales, o que, por ejemplo, los chicos iban al campo, tenían sed y se tomaban el pulque. O sea, ¿ahora qué hacen? Compran bebidas azucaradas, bebidas procesadas, llenas de químicos y al final de sustancias que no son beneficiosas para el salud, para la salud, ¿no? Y el bienestar. Uh-huh. Oye, y en ese escenario, en realidad pensando en, por ejemplo, estas nuevas generaciones, a mí en realidad eso me preocupa porque estamos olvidando lo que los abuelitos comían, lo que los abuelitos consumían, y estamos incorporando más sales, más azúcares en nuestra alimentación, pensando así en la salud del país, ¿no? ¿Cómo le miras tú estas nuevas generaciones que ya tienen estos problemas de... A los 10 años, estos problemas de... Hipertensión. Claro, prehipertensión. Prehipertensión. Así mirándole en una mirada más grande, más holística, más cuando nosotros seamos abuelitos y estos jóvenes sean adultos, ¿cómo llegarán. Le miras? ¿Llegarán luego? ¿Llegaremos nosotros? ¿Cómo le miras tú este escenario como más grande, más a largo plazo de las generaciones? Bueno, en realidad esto es un tema bastante preocupante, porque si nosotros miramos, por ejemplo, la Encuesta Nacional de Salud, la que se hizo en el 2018, hablando de los niños, ¿no? De los niños, de los adolescentes, vemos que más del 30% de nuestra población infantil, digamos, tienen sobrepeso o obesidad. Y esto está asociado precisamente a los malos hábitos alimentarios, ¿no? O sea, uno de los factores determinantes son los malos hábitos alimentarios, ricos precisamente en sal, en azúcar, y una baja actividad física. Obviamente esta condición de tener este exceso de peso va a más pronto que tarde desencadenar, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión, la diabetes, todas las enfermedades coronarias, los infartos, todo esto, ¿no? Entonces, es preocupante que nosotros vemos que en lugar de ir disminuyendo estas prevalencias de sobrepeso y obesidad, se han incrementado, por ejemplo, de una encuesta nutricional de salud de 2012 a la del 2018. Entonces, nosotros lo que nos interesa ahora y debemos hacer es hacer varias cosas. Por un lado, por ejemplo, pienso que las autoridades deben intentar o deben generar, pero ya nosotros ya tenemos leyes, o sea, leyes que protegen, tenemos la de los bares escolares, del etiquetado, ya tenemos un montón de leyes, pero ahora lo que hace falta es implementar programas efectivos que actúen para que los niños conozcan la alimentación saludable y la prefieran versus la otra alimentación, versus el consumo de otros productos, que incluso verán que ahora ya no se habla de alimentos procesados, sino se dice productos procesados, porque ya estamos reconociendo que estos productos pues no son saludables y no nos aportan los nutrientes que nos aportan realmente los alimentos naturales, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, pienso que estos espacios que tienen ustedes, yo felicito, porque esto va ayudando a que las personas tengamos conciencia. O sea, los ciudadanos debemos tener una participación activa también, ¿no? Y algo que es fundamental y nosotros desde la universidad propiciamos y queremos dar mucha más fuerza es precisamente ese trabajo conjunto de la sociedad civil, o sea, de las personas, de los líderes comunitarios, con la academia para generar, por ejemplo, conocimiento, estrategias que faciliten a los gobiernos poner en marcha, ¿no? Y en casa nosotros tenemos que intentar siempre estar hablando con nuestros niños, con nuestros adolescentes y nosotros mismos tomar conciencia de que debemos procurarnos un estado de salud bueno, ¿no? Queremos llegar a viejitos saludables, queremos llegar a que cuando seamos viejitos podamos nosotros desenvolvernos y tener, obviamente, una buena situación de salud. Entonces, es importantísimo que siempre estemos recalcando la importancia de la alimentación lo más natural posible, ¿no? Uh-huh. Porque estos niños que tienen sobrepeso y obesidad, que desencadenan esta enfermedad de diabetes, ¿qué les puede pasar luego? O sea, ¿pueden llegar a ser adultos mayores?
la calidad de vida, cómo es, qué es lo que le depara este destino de ya tener esta condición preexistente de sobrepeso y obesidad en la infancia. Ya, a ver, algo que sí es fundamental recalcar es que yo puedo tener un niño con sobrepeso o obesidad, pero el niño sí puede, digamos, volverse a un estilo de vida saludable, disminuir su peso y ser saludable. Entonces, si nosotros conseguimos que estos niños que ahorita tienen sobrepeso o obesidad tengan un peso normal, tengan una alimentación saludable, obviamente esto va a permitir una buena calidad de vida el resto del tiempo que esté, digamos, ¿no es cierto?, viviendo, y llegue a ser un adulto mayor saludable. En el caso de los niños que tienen, lamentablemente, sobrepeso o obesidad y que no hay una estrategia o que no hay un cambio, lamentablemente pueden desencadenar estas enfermedades que hemos mencionado y obviamente pueden llegar a ser adultos mayores, pero con una calidad de vida muy mala, ¿no? Con varias complicaciones. Recordemos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, es una enfermedad que afecta a la vista, que afecta al riñón, que afecta también a todo el sistema nervioso. Entonces, todo esto le va a determinar a esta persona, pues, que esté viviendo, pero con muchas complicaciones en su salud, ¿no? Y por lo tanto, ¿no?, eso le va a afectar incluso psicológicamente, porque a veces la familia también, a las personas con diabetes, es un error completo esto, ¿no? Cogen y le aíslan y dicen, no, como él tiene diabetes, ya no le damos, yo qué sé, torta. Como tiene diabetes, ya no le damos esta comida. Como tiene diabetes, entonces eso va empeorando todavía más la calidad de vida. Pues se siente relegado, ¿no? Está apartado de su comunidad. Entonces esto es muy peligroso. Nosotros cuando tenemos en casa una persona con diabetes, con hipertensión, tenemos que integrar. O sea, todos somos una comunidad, somos una familia, más bien todos tenemos que adaptarnos a un estilo de vida más saludable, para estar todos juntos, eso es fundamental. Todos juntos y sanos, ¿no? Porque tal vez si hay una persona que tiene esta diabetes que es adquirida por una mala alimentación, significa que hay algo que no está funcionando bien en la familia, ¿no? En el tema de la alimentación. Claro, por eso dicen enfermedades crónicas no transmisibles, y más bien lo que están replanteando es que sí son transmitibles en el entorno. Socialmente transmisibles. Claro, porque en el hogar, ese nicho, digamos, van todos a comer o intentar comer de la misma manera, y si los hábitos no son adecuados, pues todos van a estar comiendo mal, digamos, ¿no? Y siendo sedentarios. Y en ese sentido, ¿no? Hablamos ya de la familia, ¿no? Hablando de la familia ya más, esta noción de la familia del papá, mamá, tíos, abuelos que están ahí dentro del espacio, ¿no? En estos otros espacios que a veces uno también tiene como complicaciones, ¿no? Por ejemplo, en estos dos otros espacios como en el trabajo, como en los estudios, ahora, bueno, nos hemos replegado en los espacios físicos más, más familiares, ¿no? Quienes han tenido la oportunidad también. Pero también hay estas personas, ¿no? Que uno va con el mensaje de decir, bueno, voy a comer saludable, ¿no? Y empiezan a hacerle el bullying de que, ya te has hecho vegetariano, ya estás con esa moda. ¿Por qué le dicen moda a la elección en la que uno dice, quiero estar saludable, quiero que mi familia esté saludable, quiero llegar a la tercera edad saludable, ¿no? Y ya le dicen moda, además le ponen así estos adjetivos. Entonces, ¿qué podemos decirles a estas personas que están así como que nos hacen muecas, nos hacen bullying, además, ¿no? Y que seguro nos están escuchando, vecinos, vecinas. Ahí les estamos viendo que ya nos están haciendo muecas ya. Así que, ¿qué les podemos decir, pues? Bueno, hay dos cosas. Primero, a los que queremos comer saludable, hay que decirles que tenemos que ser firmes en nuestro convencimiento, ¿no? O sea, hay mucha evidencia científica que está detrás de nosotros apoyándonos, entonces nosotros firmes en nuestra decisión. Y las personas que critican o que comentan, como dices tú, de esta alimentación saludable, llamarles un poquito la atención a que piensen ellos qué es lo que quieren ellos para sí mismos. Si ellos no se cuidan ahora, en el futuro va a ser difícil que tengan un buen estado de salud, ¿no? Un buen estado nutricional. Y la pregunta es que cada uno debe ser consciente, ¿cómo quiero yo envejecer? ¿Yo quiero envejecer saludable? O simplemente quiero esperar que me llegue en la vida cualquier cosa, ¿no? Y después estar lamentando. Como siempre decimos, siempre es mejor prevenir que lamentar. Entonces, a las personas que critican, pienso que nosotros primero tenemos que hacer un análisis nuestro, interno. ¿Qué es lo que yo quiero para mi vida? Yo creo que todas las personas queremos para cada uno de nosotros y para los que queremos lo mejor.
Entonces siempre debemos tener esa convicción de que debemos dar prioridad a lo saludable, a lo bueno, aunque a veces es difícil los cambios, eso también es cierto, ¿no? Todo cambio requiere un proceso. Entonces esperemos que las personas que nos están escuchando y que por diversas razones critican las tendencias de alimentación saludable, hagan un análisis de ellos, ¿no? ¿Qué es lo que quieren para el futuro? ¿Qué quieren para su vida? Entonces allí está en sus manos, ¿no? Y no criticar a los demás, porque recordemos que todos tenemos diversidad de pensamientos y ser tolerantes con el otro es fundamental. Muy bien, en esa tolerancia. Y también, ¿no? Pensando ya en el tema de también con nuestros abuelitos, abuelitas, ¿no? Ya no son, cuando eran papás, puchicas, bravísimos con nosotros, así, exigentísimos. Y ahora nos convertimos en abuelitos, puchicas, o sea, ahora sí, a las golosinerías de nuestros nietos. ¿Qué pasa en ese sentido? Porque también es así medio como que uno no entiende, dice, ¿cómo es que mi principal promotor de todos estos productos, ya no se habla de los alimentos, ¿no? De estos productos ultraprocesados, de los principales agentes vendedores se han convertido en los abuelitos y en los tíos y tías también, ¿no es que? ¿Cómo podemos ahí también este giro de protección, de cuidado? Porque estamos hablando ya una cosa seria, que es el cuidado de la salud de estos seres que están también iniciando sus hábitos, niños, niñas, jóvenes. Sí, efectivamente, Marcelo, miren, yo les comento, nosotros hicimos un trabajo de titulación con los estudiantes y trabajamos con adultos mayores, y precisamente los abuelitos contaban, ¿no?, que ellos en su casa tenían, como dices tú, las golosinas, bueno, dulces, saladas, etcétera, porque para ellos la idea de tener estos alimentos en casa era para atraer la visita de los niños. Entonces, fíjate que era, o sea, detrás, o sea, más que comer o disfrutar de la golosina, era atraer a los nietos para que vengan a visitarles, ¿no? Entonces, yo pienso que nosotros, los que estamos en la edad intermedia, digamos, ¿no?, entre los niños y los adultos mayores, debemos más bien fomentar que esa visita de los niños a los abuelitos, a los tíos, sea por cariño y no por los alimentos. Porque fíjate que estamos haciendo, como, digamos, de una manera bastante fea, estamos como comprando la visita de los niños, ¿no? Estamos comprando que vengan, porque aquí en la casa saben que va a haber, yo qué sé, mermeladas y diversos productos, ¿no? Galletas, productos empaquetados, etcétera. Entonces estamos comprando la visita de los niños. Y yo pienso que es un deber, primero de los que estamos en la etapa joven, digamos, los intermedios, fomentar en los niños el cariño, la visita, que sea desinteresado, ¿no? Y los abuelitos, obviamente, pienso que esa actitud va a ir cambiando. Si los abuelitos quieren comer un dulce, alguna golosina de vez en cuando, pues tampoco se puede restringir, ¿no? Uh-huh. Un compartir, pero no tener la idea de que voy a dar el dulce y será una muestra de cariño. Es un error que incluso a veces los mismos padres cometen, verán. Por ejemplo, van a retirar, ahora, bueno, no estamos en etapa escolar, pero si retiran al niño de la escuela, dicen, ay, pues te voy a comprar un helado, o te voy a comprar una salchipapa, o vamos comprando unas galletas. Entonces, como que el niño se está acostumbrando a que el papá o la mamá o el que le cuida le quiere porque le da golosinas. Y más bien eso no es quererle, porque ya sabemos que estos productos no son saludables, ¿no? Entonces, esto más bien hay que tomar conciencia, los más jóvenes, de que el cariño y el amor no deben estar condicionados por estos productos. Claro, no, dime cuántas golosinas, cuántas salchipapas les das, les invitas a tus niños y te diré cuánto le quieres enfermar. Exacto, exacto. Claro, porque no hay que relacionarle, ¿no? La publicidad siempre le relaciona, ¿no?, a todos estos productos con la felicidad, con el cariño, con el amor, ¿no?, con la confianza. Entonces uno a veces también se deja llevar de esa publicidad y pues ahí está el resultado. Más bien ser más sinceros, ¿no? Sincerémonos, vecinos, vecinas, en estos aspectos, ¿no? Primero, que nosotros estamos dando premios, o sea, estamos comprando conciencias, ¿sí?, a través de todo este juego, ¿no?, de te voy a dar para que vengas, ¿no? Más bien, la idea es escuchar las historias, aprender a escucharnos, ¿no? O sea, uh-huh. esta otra cosa que se conversaba hace un rato. Y la otra es de que podemos nosotros ser también promotores de este cambio de hábitos, ¿no? Porque si queremos cambiar el hábito y resulta que yo le voy a invitar a la salchipapa todas las semanas,
Porque no es que me guste la idea de estar con los niños, sino me gusta la idea de irme yo a comer la salchipapa. También, también ese juego, no, voy a ser el buenito, no, le voy a invitar, no, pues usted quiere porque a usted le gusta, porque es su hábito, y ese hábito está transmitiéndole a otras personas. Entonces más bien hay que ir siendo también claros y sinceros en las cosas que uno está haciendo, ¿no? Y como dices, tú, Marcelo, cada persona debemos convertirnos en un promotor de salud. Cuando todas las personas tengamos conciencia de esto, obviamente todo el sistema de salud va a cambiar, porque las personas vamos a estar, por un lado, más saludables y, por otro lado, como dices tú, también más sinceras, ¿no? Más libres también, de alguna manera, en nuestros sentimientos y nuestras emociones. Entonces, amigo, amiga, usted que está en esta edad intermedia, usted que es adulto joven, pues ahí hay un rol importantísimo, ¿no?, que tenemos en nuestras manos, un rol que tiene que ver con la salud que estamos viendo, que les estamos heredando a los más jóvenes, y un rol importantísimo de acompañar a los más adultos y también conocer, ¿no? Hay algunas cosas que hay que conocer, algunas recetas, secretos, algunas formas de hacer la cocina, sobre todo de los adultos mayores, que les ha llevado a estar en ese escenario de adultos mayores y que creo que no puede usted perderse. O sea, ¿cómo va a dejar que se pierda esa forma de hacer que tienen en su casa de las comidas que a usted tanto le gustaban, que a usted tanto le llamaban la atención cuando era niño? Incluso de aquellas que no le gustaban tanto. Y tal vez usted puede trabajarles, usted puede hacerles que sean algo interesante para que pueda dejar su huella en las nuevas generaciones y cuidarnos, ¿no? Claro, yo estaba un poco también viendo, ¿no?, la parte de los datos, ¿no? Siempre los datos a uno le ponen, a veces, cuando ya les ve, le da escalofrío, ¿no? Porque el dato, ¿no?, dicen que 6 de cada 10 estamos con sobrepeso y obesidad, ¿no? Los adultos. Sí, adultos, ¿no?, en adultos. Pero también eso está bajando, o sea, estamos nosotros aprendiendo a que como Ecuador, bien, ¿no?, como ecuatorianos, dice, bueno, 6 de cada 10, qué peligroso toda la cosa. ¿Está esto bajando? ¿Estamos en un buen ánimo? Igual que los niños, ¿no? 3 de cada 10, creo que era, ¿no? 3 niños, ¿no?, de cada 10, ¿no? ¿Eso está bajando o cuál es la situación? Porque también a veces como que viene el dato y ya es como que hace algunos años yo escuchaba ese dato ya. ¿Y ahora cómo nos está yendo? Marcelo, en realidad nos está yendo peor, porque de la última encuesta de la Nutrición de Salud ha incrementado. No ha incrementado de manera alarmante, ¿no? Pero basta pensar que suba 1 o 2% y es bastante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si antes teníamos 30 y ahora tenemos 31 o 32%, quiere decir que seguimos con nuestros malos hábitos, ¿no? Y esto pasa en todos los grupos etarios. Entonces, digamos que la curva está prácticamente mantenida, con un ligero incremento, pero no estamos disminuyendo. Entonces seguimos empeorando más bien esta situación y el riesgo de enfermarnos más pronto que tarde, ¿no? Entonces estamos mal, ¿no? Estamos comiendo mal, estamos haciendo malas cosas, no estamos aprendiendo. ¿Qué vamos a hacer entonces frente a ese escenario? La una es estos programas, ¿no? Comprenderle estos programas, saber que hay tenemos leyes, tenemos reglamentos, no sabemos como ciudadanos de eso, pero ya estos programas, ¿qué otras cosas más podemos nosotros como ciudadanos, ciudadanas, las vecinas y vecinos que nos están escuchando en todo el país, ¿no?, en diversas provincias, ¿qué podemos nosotros ahí frente a esta curva que no está bajando, más bien está subiendo, en un escenario en donde hay COVID? En un escenario en donde la recomendación es cuidarnos nuestra alimentación para también cuidarnos del virus, ¿no? Entonces, en ese escenario que además estamos viendo, ¿no?, que no estamos tan protegidos, o sea, a nivel de alimentación, ¿qué podemos hacer? Nosotros como ciudadanos, bueno, lo que les decía, ¿no?, intentar siempre consumir alimentos más naturales. Recordemos que estos alimentos, afortunadamente, nosotros tenemos, gran variedad de alimentos todo el año. Entonces, nosotros tenemos que reconocer, por ejemplo, por un lado, o identificar qué alimentos tienen un costo más asequible, porque a veces también es un problema de la situación económica que estamos viviendo, que obviamente con el COVID la pobreza, el desempleo ha incrementado tremendamente.
Entonces, tenemos nosotros primero que identificar en casa qué alimentos saludables son de temporada y por lo tanto van a tener un menor costo. Entonces, estos alimentos nosotros tenemos que intentar consumir de los mercados, de los productores, para que el costo sea mejor para nosotros como familia, digamos, o como personas de la comunidad, y a la vez también ayudar a los productores, ¿no?, a que tengan su ingreso, que salgan sus productos. Eso por un lado, nosotros tenemos siempre que identificar esos alimentos. Y lo que les decía, mantener siempre una alimentación, bueno, hidratarnos siempre con agua, por ejemplo, intentar hacer esos pequeños cambios en la casa. Porque una persona que tiene sobrepeso y obesidad acompañada de muy malos hábitos alimentarios, es difícil decirle, verá, usted ya no va a comer tanto pan, ya no va a comer arroz, ya va a dejar el azúcar, va a dejar la sal, va a dejar las bebidas azucaradas, va a dejar los snacks. Porque si le dice todo eso, va a decir, no, hay gente que dice, no, yo así ya no quiero vivir, ya quiero seguir así, ¿no? Y deme dos, por favor. Exacto. Entonces, la recomendación es identificar qué es lo que nosotros comemos más que es malo. O sea, por ejemplo, hay gente que dice, yo como mucho pan, por ejemplo, me como 10 panes diarios. Entonces, si me como 10 panes diarios, ahora lo que tengo que intentar es al menos unos 15 días, un mes, ya no comerme 10 panes al día, pues me voy a comer 8, por ejemplo. Y así poco a poco ir intentando un cambio a la vez puede ayudar mucho en este tema del sobrepeso y la obesidad. Por ejemplo, hay gente que toma el café y todas sus bebidas azucaradas, por ejemplo, con 3 cucharaditas de azúcar o con 4 cucharaditas de azúcar. Vamos bajándole la dosis. Si tomo 4 cucharaditas de azúcar, ahora me tengo que tomar con 3. ¿Por qué? Porque el gusto tiene que irse adaptando, ¿no? Después de que ya está adaptado a las 3 cucharaditas, eso ya dependerá de cada persona, pues bajarle a 2, por ejemplo. Y así, poco a poco, esos pequeños cambios y que perduran en el tiempo van a ser los que tengan éxito. Porque realmente es un error decirle a una persona, usted esto deja todito, todito, le haces un listado de cosas que va a dejar, no lo va a hacer. Claro, no lo va a hacer. O va a ser una semana, 2 semanas, y luego va, digamos, a decir, no, yo ya no quiero estar así, o sea, vuelvo a lo mismo y estoy feliz. Entonces, porque fíjense que la alimentación nosotros la asociamos a la felicidad. Yo como lo que me gusta y estoy feliz, ¿no? Incluso hay esta frase, barriga llena, corazón contento. O sea, le damos mucha, a la alimentación le damos mucha relación con la felicidad, con la alegría, con el bienestar. Pero esos pequeños cambios, Marcelo, pueden ser fundamentales. Yo te digo, sobre todo en el tema del azúcar, en el tema de por ejemplo, si a mí me gusta comer muchísimo arroz y me como una montaña de arroz, pues le voy bajando poquito, 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 hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando y se convierte esto en un hábito y ya nos vamos solitos el resto de la vida. Después podemos comernos un pastel o un helado, algo que nos guste, de manera eventual no pasa nada, ¿no? Pero tenemos el diario, o sea, nuestro diario vivir tiene que ser así, identificando qué es lo que a mí me hace subir de peso. O si paso todito el día sentado, pues me puedo poner, yo qué sé, hacer algunos ejercicios de estiramiento, por ejemplo, llenar unas botellitas con agua y empezar a hacer un poco de ejercicio. O sea, si no tenemos la posibilidad de comprar unas pesas o lo que sea, tenemos que buscar opciones que sean económicas, accesibles y rápidas en casa, ¿no? Si ya tenemos un mejor estado físico, comprémonos una cuerda, hagamos un poquito de saltar la cuerda como cuando éramos niños, ¿no? Los que pueden. La cuerda con los abuelitos. Los abuelitos dando la vuelta a la cuerda. Claro, ellos que nos den la vuelta y nosotros saltando y que se nos rían de verdad. Claro, o sea, pequeñas acciones, pero que perduren en el tiempo. Eso es fundamental. Sí. Y a mí me han sabido preguntar, oiga, compañero, ¿y usted qué hace para tener tremenda sonrisa? Y mire, yo me he tomado mi tacita de café de Loja, es de este cafecito, por cierto, ¿no? Agroecológico. ¿Y sabe cuánto de azúcar he tenido acá? ¿Cuánto? Nada. 0 de azúcar, ¿no? O sea, pero no es que llegué a esto así de, ayer dije, bueno, voy a dejar de tomar el azúcar y ya ahí me tomo sin azúcar, sino fue de a poco, efectivamente. Fue de a poco y uno va disfrutando estos otros sabores y también los sabores del Ecuador, ¿no? Los sabores del Ecuador son diversos, son muchos. Y los estamos perdiendo. Entonces, ahí está la situación, ¿no? Decir vecino, vecina, no es cuestión de que debo comprarme las pesas, no es cuestión de que debo hacer unas enormes inversiones, es cuestión de irle también informándose y ver, ¿no?, lo que tenemos. O sea, veamos qué es lo que tenemos en nuestra alacena, ¿no? Veamos qué es lo que tenemos. Ahí tenía yo antes una marca de chocolate, ¿no?, que pensaba que era chocolate, era un producto
con sabor a chocolate. ¿Y qué dice en los ingredientes? El primer ingrediente que tenía, azúcar. ¿Qué es lo que he estado comiendo? Azúcar con sabor a chocolate. Entonces, ese es parte del desafío que nosotros como compañeros, compañeras, debemos ir aprendiendo, ¿no? Y aunque a usted le parezca imposible, aunque a usted le parezca que no es posible, le cuento, amigo, amiga, que esta es una misión posible. Usted puede ir cambiando de a poco, quitándole una cucharadita de azúcar a sus bebidas de a poco. Como dice la doctora Abril, podemos ir quitándole de a poquito. Estos cambios lentos pero constantes son los que nos van a llevar a nosotros a tener una buena salud y a heredar esa salud a las siguientes generaciones. Ese es en realidad lo que tenemos en nuestras manos, de esta gran posibilidad, este gran desafío para poder tener nosotros, nuestros hijos, una vejez que sea rica, linda, feliz, contenta y no una vejez llena de achaques y de pastillas. Oye, y en esta misión posible, entonces, ya ir mirando nuevamente, ¿no?, a la tercera edad, la misión posible para la tercera edad, ¿cuáles son estas misiones posibles que nosotros poder ir incorporando, ¿no?, en el entorno de la familia, pero también en el entorno de la comunidad? Porque creo que las dos también hay que irlas relacionando también, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, como les comentaba Marcelo y Eli, es fundamental, ¿no es cierto?, el cuidado de los abuelitos. Nosotros tenemos que vigilar siempre que los abuelitos tengan alimentos seguros, ¿no?, que los alimentos que les llegan a ellos también estén limpios, porque a veces también recordamos que con la edad también vamos perdiendo la visión. Y a veces cosas tan simples como lavar un plato, por ejemplo, puede ser que el abuelito no esté lavando bien el plato y los alimentos que esté poniendo en ese plato posiblemente le pueden incluso hasta hacer daño, ¿no? Entonces, en el cuidado del abuelito también eso hay que cuidar, ¿no? Nosotros tenemos que estar pendientes de que los abuelitos, si dependen, porque ahorita muchos abuelitos no están saliendo a comprar, ¿no? Entonces dependen de que los hijos, el vecino, el familiar le haga llegar los alimentos. Intentemos que esos alimentos que le llegan al abuelito sean saludables, sean nutritivos, y tratar de ayudar en todo lo que, conversar también, ¿no?, en qué quiere que le ayude, y generar también, en realidad, como dices tú, esta gran comunidad de apoyo, de ayuda, porque estando juntos nosotros vamos a salir. Y es fundamental también lo que decías, no olvidar que al abuelito, cuando le vayamos a ver, preguntarle si está caminando, si está moviéndose, levante los bracitos, a ver, yo qué sé, alce los bracitos, mueva los brazos, mueva las manitos, si podemos darles, repito, estas pelotitas para que ellos estén con las manitos activas, por ejemplo, eso va a ser también muy, muy bueno. O sea, pequeños cambios, pequeñas cositas, pero que puedan ayudar a los abuelitos. Y como decía Eli, todo está en nuestras manos, y aunque a veces parece imposible, nosotros tenemos que saber, nosotros somos personas capaces todos de salir adelante, de generar cambios. Entonces, con esa energía, con ese bienestar, con esa emoción, nosotros tenemos que hacer las cosas bien por nosotros mismos y también por las personas que viven con nosotros, en la comunidad, en el barrio, ¿no es cierto? Muy bien, pues entonces ya para ir cerrando el diálogo, ¿qué tal si es que nos envía ya pues un mensaje de cierre, ¿no? Un mensaje de cierre a todas las familias que nos están escuchando, que también nos están mirando, ¿no?, en estas redes sociales, ya para ir cerrando el diálogo. Ya, bueno, Marcelo, en realidad decirles a todas las personas que mantengamos la esperanza y mantengamos la alegría. Sabemos que es un tiempo muy difícil, que tenemos incertidumbre porque no sabemos esto cuándo va a terminar, pero algo que es fundamental es que nosotros pensemos siempre, bueno, en una alimentación saludable al alcance de nuestras posibilidades, pero sobre todo el apoyo de la familia, ¿no? El apoyo y sobre todo generar en los niños, que son nuestros promotores de salud en casa y en nuestros espacios, generar la solidaridad, generar el amor, generar el tema de ayudar siempre a los demás. Esto es fundamental. Yo pienso que una sociedad donde nosotros no somos egoístas, sino más bien pensamos en el otro, es una sociedad que va a tener un futuro bueno para todos, ¿no? Entonces, y que seamos siempre honestos, que siempre intentemos hacer las cosas por el bienestar de los demás. Esto es fundamental, y mantener el ánimo. Vamos a salir de esto, las cosas van a mejorar en algún
algún momento, y todos somos capaces de generar estos pequeños cambios, ¿no? De esta solidaridad y luchar para que todos estemos bien. Muchas gracias, pues da un gusto, y seguro hemos de seguir invitándole también a tener más diálogos y poder, ¿no?, mirar también en el entorno de las investigaciones, que sabemos que hay mucho que contar, mucho que decir, y por supuesto nosotros también dentro del espacio, también siempre las puertas abiertas, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buen día. Y recuerden que el poder del caserito, el poder de la caserita, está en esos pequeños cambios constantes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Así somos Kamashikona. Yaku kausai yukanchi gaspa kunugnina suma kwaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Ajishamushka Mashikuna. Ajishamushka Mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.